El periodismo de datos en Media Lab surgió como un grupo de exploración entre las personas que participaban del mundo de los datos abiertos o de la apertura de datos. Por tanto, es algo que en Media Lab siempre ha estado muy relacionado. A finales de 2011, en otoño de 2011, y desde aquel día o desde aquellas jornadas hasta hoy, pues han pasado varios años, más de 30 sesiones mensuales, más de tres jornadas estatales o cuatro de periodismo de datos, y también tres talleres de producción de periodismo de datos, que son los que realizamos en otoño en dos fines de semana largos entre octubre y diciembre. El periodismo de datos no es solo periodismo, pero sí que es de datos, ¿no? Pero no solo de datos en cuanto que es periodismo. Vienen gente que no solo son periodistas porque les interesa la comunicación, la narración de historias. Como dice Marc Cabra, una de las creadoras del grupo y coordinadora hasta hace poco, queremos sacar historias de los datos, ¿no? Y los datos pues están ahí. Los datos están ahí porque hay políticas de acceso a la información, que en España afortunadamente desde hace dos años las tenemos, aunque no están todo lo desarrolladas que quisiéramos ni son todo lo útiles que deberían. También tenemos cada vez más portales de datos abiertos. El movimiento de los datos abiertos parece imparable, ¿no? Desde que se formuló en 2007, promovido también, desde que la web también abre la información, el contenido al público. Pero ahora tenemos realmente unos retos muy importantes con los datos, ¿no? Con la propiedad de los datos, la publicidad de los datos. Realmente hay pocos datos que cumplan todas las premisas que debe cumplir un dato para ser un dato abierto, y por tanto tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Y bueno, desde Media Lab aportamos nuestro granito de arena en ese movimiento, pues organizando sesiones y jornadas. Por ejemplo, anualmente, además de que ahora en 2016 ha comenzado a trabajar el laboratorio de datos, el Data Lab, llevamos ya dos ediciones y en 2017 será la tercera, donde celebramos el Día de los Datos Abiertos, que suele ser alrededor de finales de febrero, principios de marzo. En mayo, las jornadas de periodismo de datos. En septiembre, taller visualizar. En octubre, taller de producción de periodismo de datos. Y el año que viene tendremos en diciembre unos premios de periodismo de datos o de datos en general. Este año también hicimos un hackatón de datos abiertos del portal de la EMT, que es la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que es una iniciativa muy novedosa e interesante, porque no solo abre datos propios a los ciudadanos, sino que permite a los ciudadanos que incorporen sus conjuntos de datos al mismo portal. Y bueno, pensamos que el movimiento de los datos abiertos es imparable, pero desde la perspectiva de Media Lab, de laboratorio crítico ciudadano, que al borde de las tecnologías digitales, de la cultura digital, pues ha movido toda la industria cultural y toda y cuestiones que estaban en la sociedad de la información, como el derecho a saber, el acceso a la información los propios datos abiertos. Tenemos que seguir apostando por esas prácticas ciudadanas y colaborativas.